Buenas noches a todos, aquí de nuevo en este jueves de amores y avatares. Si a las glorias, fastos y tragedias del periodo de la Roma clásica se suceden otros momentos interesantes en Bizancio, en las invasiones bárbaras, en la conformación de lo que será el perfil de los futuros estados europeos, estamos aquí en el medioevo italiano. Y la historia de amor y avatar que quiero traerles esta noche de hoy es la protagonizada por Paolo y Francesca. Así, simplemente Paola y Francesca. Aunque en realidad los dos jóvenes de esta historia traen consigo apellidos muy ilustres. Paolo Malatesta, de la familia Condal de Rimini, y Francesca da Polenta, de la familia Condal de Ravenna. Me refiero a dos ciudades del norte de Italia, recostadas sobre el mar Adriático, y que habían sostenido al modelo de lo que con gran pericia retratará Shakespeare en Romeo y Julieta, como Montescos y Capuletos, diferencias, enemistades, y que habían coincidido en algo interesante, y era eventualmente poder casar a dos miembros de su familia para que así naciera la paz. Los da Polenta eran los señores de la ciudad de Ravenna, ciudad además que será famosa porque más o menos en el mismo periodo, algunos años después, acogerá en su exilio al gran Dante Alighieri. Y es precisamente una obra, la obra máxima de Dante Alighieri, la Divina Comedia, la primera fuente de referencia de esta historia de amor medieval, trágica, pero llevada de alguna manera por las artes, por las expresiones humanas de la creación a la exaltación máxima. En Divina Comedia, en el infierno, en el canto quinto, precisamente en el primer círculo, aquel dedicado a las almas que vagan en pena por la lujuria, Dante Alighieri se refiere a una ráfaga que trae tras de sí unos cuerpos semidesnudos abrazados de una manera torturada y lamentable. Se refieren a Paola y Francesca. Francesca da Polenta es prometida entonces como prenda de reconciliación entre estas familias medievales italianas enemistadas, los da Polenta de ella y los Malatesta de él. Es prometida al hermano mayor de la dinastía Malatesta, los señores de Rimini. Él se llama Giovanni, Juan, pero en la jerga romañola, en el dialecto romañolo, lo han conocido como Gianciotto Malatesta. Gianciotto o Gianni lo Zoppo, Juan el Cojo, porque realmente parece que algunas disfuncionalidades físicas de Giovanni, de Juan, Malatesta no lo hacían precisamente el más atractivo. La historia indica que para convencer a la bella Francesca da Polenta de contraer este matrimonio de conveniencia con Giovanni o con Gianciotto, el papá Malatesta envía a su hijo menor, mucho más guapo y además que ya tenía un precedente de victorias militares, que se había casado recientemente y tenía ya un par de bebés, lo envía hasta la ciudad de Ravenna para pedir la mano de Francesca. Parece que Francesca, aunque algunos autores, especialmente Boccaccio, el autor de Decamerón, tratan de excusarla, diciendo que ella se confundió y pensó que el matrimonio era realmente con Paolo, es claro que Paolo era simplemente el representante por poder, por procuración de este matrimonio. El hecho es que por matrimonio, Francesca entonces deja su ciudad de Ravenna y se dirige a Rimini como nueva condesa de Rimini, casada con Giovanni Malatesta. Sin embargo, como lo describe de una manera apasionada el gran Dante Alighieri, al oír que las almas en pena que gritan desde el infierno los lujuriosos su tragedia, piden y claman compasión. Y como también lo describe hermosamente Boccaccio, la desilusión de Francesca al llegar a Rimini y ver que el verdadero esposo con el que ha contraído matrimonio no es el procurador del mismo, Paolo, su cuñado joven, sino un hombre contrahecho,
deforme y además de un pésimo carácter, acepta resignada la voluntad de sus padres y sus suegros de zanjar la paz entre los Ravenna de los da Polenta y Rimini de los Malatesta. E inicia su vida de casado. Sin embargo, la frecuentación paulatina de la conversación y del arte narrativo y de la simpatía y del donaire y de la galanura de un doncel de las calidades de Paolo, su joven cuñado, empieza a enredar a estas jóvenes en un hilo mortal. Giovanni, Gianciotto, practica la cacería, visita sus numerosos feudos, instala además a su bella esposa Francesca da Polenta en el espectacular castillo de Gradara. Gradara está prácticamente a orillas del mar Adriático, en un marco de ensueño. Es uno de los castillos medievales italianos mejor conservados. He tenido la oportunidad de contemplarlo en la noche desde la autopista que comunica, digamos, Venecia con las localidades costeras del centro de Italia, con Marche, Ancona, con Pescara, en Abruzzo, Gradara, encima de la pequeña ciudad italiana de Cattolica, precisamente entre Rimini y Pesaro, se eleva como una construcción maravillosa que permite además un paseo y un viaje por la historia y la literatura y la creación a partir del romance de estos amantes. En el castillo de Gradara se suceden, en ausencia de Gianciotto, las múltiples visitas del cuñado Paolo a la bella Francesca, que está en una especie de régimen semiprisionero por los grandes celos, además de su marido, que además parece, según lo contará Boccaccio, la maltrata. Y es frecuente que Paolo alegre y alivie los días de encierro de su cuñada llevándole literatura, novelas, poesía. El momento cumbre de este idilio profundo entre Francesca y su Paolo se produce alrededor de la narración, de la lectura conjunta que ambos están haciendo de las famosas leyendas del rey Arturo de Bretaña y particularmente del lance amoroso sobre el galante caballero Lancelot, Lanzarote del Lago, y la bellísima reina Ginebra. Todos sabemos que la reina Ginebra es la reina de Camelot, es la esposa del rey Arturo, pero que en la ausencia de Arturo, la visita y la asiduidad del bellísimo Lanzarote del Lago empieza a envolverlos en un hilo fatal. Pues en medio de esa lectura apasionada de Lanzarote del Lago y su romance imposible por la reina Ginebra en tiempos de Camelot, sucede lo que tiene que suceder entre los jóvenes cuñados. Lo que no cuentan, lo que no saben, lo que no perciben es que el traidor malatestino, el hermano menor de la troika de hermanos Malatesta, que también desea profundamente los favores y la belleza de Francesca, ha advertido al hermano mayor, al esposo de Francesca, a Gianciotto, a Giovanni Malatesta, de que algo sucede entre su esposa y el hermano Paolo. Y es así como en medio del beso apasionado de los dos amantes irrumpe en la escena Gianciotto Malatesta, encontrando a su esposa en brazos de su propio hermano y con la misma espada en el momento de traspasar el corazón de Paolo, atravesándose en medio de ellos dos. Francesca es herida de muerte y la misma arma sirve para la muerte de los dos. Esta historia, digamos, si se quiere, sórdida en su tiempo, entre dos familias nobles italianas, donde un adulterio había sido cometido entre cuñados y había dado al traste con la alianza política de estas dos grandes casas de gran poder en la costa adriática italiana, la casa da Polenta en Ravenna y la casa Malatesta en Rimini, pues dará muchísimo que hablar y sin embargo tratará de ser sofocada a pesar de que grandes autores como Dante en la Comedia, quien será años después huésped de los da Polenta en Ravenna, ciudad donde morirá exiliado, como todos sabemos, y particularmente Boccaccio, la elevarán a especie de mito universal. Y se planteará en esta historia desafortunada, en este amor y en este avatar, realmente si el amor realmente redime a esta pareja que había cometido un adulterio, si se quiere, un incesto por vía del parentesco político entre los dos amantes.
La figura de Paolo y Francesca ha sido inmensamente llevada a muchísimas representaciones artísticas, operáticas, dramáticas, de representación iconográfica. Yo he querido, con la mención de esta historia de amor desafortunado en plena Edad Media, que de alguna manera anuncia otros dramas que contienen la tragedia en su mismo seno, como Romeo y Julieta o tantas otras historias italianas que inspiraron, por ejemplo, el teatro inglés o el teatro español o leyendas alemanas, etcétera. He querido, de alguna manera, como Dante, absolver en nombre del amor profundo la historia desafortunada de estos amantes a quien Dante observará abrazados, semidesnudos, en este abrazo mortal que los lleva por medio de las ráfagas del infierno a proclamar que a veces el amor si es puro, no es pecado. Les invito de la ópera Paolo e Francesca a deleitarse con algunas de las arias más bellas del repertorio lírico italiano. Thank you.
Buenas noches a todos.